Saludos, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos a su casa. Bienvenidos a los canales oficiales de la Real Federación Española de Fútbol en este triangular de la Selección Española Sub-19 que da el pistoletazo de salida en Vila do Conde, en la localidad portuguesa, en este encuentro que va a enfrentar a la Selección de España y a la de Francia. Y tiene el quinteto español con Javier Fernández, con Añasco, con Adrián Rubio, con Dani Martínez y con Miquel Soler. Es el primer quinteto que pondrá en liza nuestro entrenador, Albert Canillas Cani, en una convocatoria que luego desgranaremos con muchísima nutrición de los clubes españoles. Por su parte, Francia también con una convocatoria de 14 jugadores llega a esta cita con la intención de batir posiblemente a las dos potencias. Ahí ven a los colegiados, Eduardo Coelho, Gustavo Pereira y David Martins. Serán el trío arbitral que dirigirán esta contienda ya nocturna, 9:30 de la noche, 8:30 en Vila do Conde, en Portugal. Y evidentemente, todos atentos a lo que pueda hacer nuestra selección. Ramsamy como portero, con Kolski, con Elliot, con Luis Vieraut y con Dorian Teixeira. Es el primer quinteto de Clemón, el entrenador, el seleccionador francés, que será ahora mismo nuestros rivales para arrancar este encuentro que, como decimos, llevará a la selección española a jugar dos partidos. Hoy contra Francia, mañana a partir de las 6 de la tarde lo hará frente a la selección anfitriona, frente a Portugal, en estos encuentros que pueden seguir, como decimos, en directo tanto en la web de la Real Federación Española de Fútbol como en el resto de canales oficiales de la red. Todo preparado, todo listo para que ruede el balón en esta jornada de martes de Fútbol Sala, donde vamos a disfrutar de una convocatoria, la de Albert Canillas, con esos 14 jugadores que llegan para esta cita, con dos porteros, Javier Fernández Pacheco del Manzanares y con José Javier Nicolás del Aljucero del Pozo Murcia. Luego tenemos como cierres la figura de Jaime Martínez Olivares, de Miquel Ángel Soler y de Alberto Herreros, jugadores de Pilaristas, Mallorca Palma Futsal y del Villarrobledo. Por su parte, como alas ha convocado a David Fernández del Ciudad de Móstoles, a Antonio David Añasco del Aljucer del Pozo Murcia, del Industria Santa Coloma ha llamado a Miquel González Gaya, del Dominicos del conjunto de Levante llama a Adrián Rubio Barea, también del Sala 10 Zaragoza a Miquel Lao Vaquero y a Pau Ramos del Barça. Por su parte, como pivot, referencias ofensivas, repitiendo jugadores como Daniel Martínez Ruano, como Pedro Altaba y como Gaisca González, jugadores del GP Cartagena, también del Sala 10 y también del Barça. Así que muy nutrida la convocatoria de Albert Canillas, que vuelve a dirigir a la selección sub-19 después de su periplo, ya además de manera muy positiva al frente de la selección absoluta, tras ese parón que tuvo que hacer de manera obligada nuestro seleccionador Fede Vidal, y al que, por supuesto, nos congratula volver a haber sentado en los banquillos dirigiendo a la selección de las dos estrellas en el pecho. Ahí está Lerebu, el entrenador, el seleccionador francés, que va a dirigir a su equipo en este intento que va haciendo Francia de alcanzar las cotas altas y llegar a donde ahora mismo están situados tanto España como Portugal, que son las dos grandes potencias del fútbol sala continental, con Albert Canillas. Ahí le tienen. Nuestro seleccionador, con una experiencia ya dilatada, no solo en el banquillo nacional, sino yo creo que para todo amante del fútbol sala, recordado por ese periplo en Peñíscola. Arranca, rueda la pelota sobre el 40-20, con valientes aficionados españoles en la grada, que han querido, por supuesto, arropar a sus chicos. Y ya juega la primera pelota la selección española. Lo hace desde campo propio, el balón en diagonal, se va a marchar por línea de fondo, no, de banda, así que será balón para que lo juegue el combinado francés. Va a venir para ponerse balón en movimiento Elias Kolski. ¡Ojo al error! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Qué añasco para España, que se adelanta la del pescador llegando al área contraria! Metió la caña en ese pase comprometido, apretando la salida de balón. Y anota el primero español. Se adelanta el cuadro nacional. Gol de Añasco. España 1, Francia 0. 30 segundos de partido. No hay forma mejor de empezar un partido, sin duda. Posiblemente le esté dando vueltas ahora en esa salida de balón, ya tan habitual en fútbol sala, con la liberación del guardameta ocupando el ala contraria, donde se está produciendo el saque lateral.
pero se comprometió en exceso, diría, en esa posición Tom Kolski, que no fue capaz de sacar la pelota y provocó el primer tanto de este jugador, de este chaval, del Aljuzer, el Pozo Murcia, Antonio David Añasco, el jugador del 2006, que ya ha anotado el primero, ahora intentaba salir Francia por esa parte izquierda, era Luis Hugo Bio, que no consiguió llevarse el balón. Y será cuero, por lo tanto, para que lo mueva de nuevo España desde línea de cierre. Abriendo Añasco, recepcionando el cuero en la izquierda. Balón atrás, bien Añasco viniendo para cortar por el centro. La ponía en largo a cancha contraria. Vuelve a cortar una vez más Tom Kolski. Y juega, por lo tanto, la selección española. Francia, que cuenta con dos hermanos gemelos, nacidos el mismo día, Elliot y Tom Kolski, los dos sobre el parqué ahora mismo en este arranque de partido. El balón en largo. Eso sí, hermanos, pero en diferente equipo ya, a pesar de su juventud. Luego lo contamos, balón en largo de España. Se confió en esa posición de portería Jeremy Rassamy. Y será portería, por lo tanto, para la selección francesa. Fueron largos, se va a marchar por línea de banda. Ocupó una zona de banquillo donde se situaba la selección nacional. Donde también podemos observar otro de los mitos, yo creo, ya de la zona de banquillos de la selección española en cada concentración, como es Paco, el utillero al que, por supuesto, han visto pasar, él ha visto pasar muchísimas generaciones de jugadores talentosos de nuestra selección. Juega España, círculo central, el cuero que lo maneja Miki, abriendo hacia la izquierda, recepcionando Ruano, hundiendo la paralela por a la izquierda, se da la vuelta para intentar salir de esa zona de presión. Ahí está Ruano para la opción de golpeo, abriendo de nuevo para Adri Rubio, cuero atrás, inicia España de nuevo con Añasco, pisando el círculo central, repartiendo hacia la derecha. Juega nuestro capitán Adri Rubio, mal ahora, hundiéndose cuero una vez más Miki. Recuperaba Francia el balón por la izquierda, la opción de golpeo. Bien, ahora valiente cortando ese esférico. Y el cuero que será de nuevo para la selección española. Estuvo atentísimo ahí José Javier para salvar. Y ahora le toca a España el 2-1. Avanzando por la izquierda el golpeo. ¡Qué golazo! ¡Gol, gol, 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 gol! De Ruano para España, que pone el segundo a los 3 minutos de partido. Tremenda salida ahora de balón de la selección española. ¡Qué calidad del chaval del Jimbi Cartagena! Conducción letal, golpeo con mucho veneno. Anota España el segundo, primera batería de cambios. Mejor imposible empezar, vaya cañito. Poesía, ahí lo habíamos repetido. Definición perfecta de Ruano para poner el segundo español. Juega de nuevo el cuadro nacional, demostrando de momento su superioridad, los campeones de Europa. Toca España, hundiendo el cuero, pero con esta primera línea de presión la selección francesa. Aquel lateral de nuevo para el combinado español, va Miquel González Gaya, que ya la pone en movimiento. Esférico atrás, repartida hacia la derecha Jaime. Cayó al suelo en esa zona de la cancha la hoz. Y ahí vemos, de momento, contrariado Clément Lerbeux, el seleccionador francés, tras esa primera falta cometida por sus pupilos. Miquel, abriendo a la derecha, jugando nuestro capitán Jaime. Ojo a la complicación, la recuperación, balón al interior del área, corta bien España, quiere salir, balón hacia la referencia ofensiva, aguanta, se da la vuelta, lo intentó Pedro Altaba. Y será banda para la selección gala. Hace poco pudimos disfrutar en la ciudad del fútbol de Las Rozas de un triangular igual entre las selecciones de España, Francia y Portugal. Gracias, seguro, a las buenas relaciones existentes entre las tres federaciones. Y pudimos disfrutar de ese triangular en el que España consiguió dos victorias, demostrando que lo que viene por detrás sigue siendo igual de ilusionante que lo que hemos vivido ya con la selección absoluta.
y donde sin duda la selección de Fede Vidal tiene a la vuelta de la esquina un Mundial donde redimirse de la última actuación en Lituania y buscar, por qué no, la tercera estrella para nuestro pecho. Y ahí ven ese problema en uno de los apliques de la pista, que si no me equivoco será para las canchas que hay dibujadas sobre el parqué, y será para la de voleibol, que se ha levantado, para la red de voleibol, se ha levantado, lo han solucionado de momento con un esparadrapo, no parece lo más ortodoxo del mundo, pero será balón para la selección española. 3 minutos y medio ya de partido, 2-0, está ganando España en este encuentro, que pueden seguir en directo. Esférico desde la izquierda, otra vez Mikel, el golpeo pierna diestra buscando el palo corto, se marcha por línea de fondo, jugará de nuevo Francia. Desde la posición de portería será Jeremy Rassamy el que la ponga en movimiento, el guardameta del Olympique de Lyon. Chiró quería jugar hacia la izquierda, la pelota se marcha por línea de banda, apretan los aficionados españoles animando a los chicos. Y jugará el combinado nacional. Mikel hundiendo el cuero hacia la referencia ofensiva. Se da la vuelta Pedro. Quiere avanzar. La deja para la opción de golpeo. Balón dividido. Se lo va a llevar Francia. Recupera de nuevo España. La pelota para Pedro. Tocando atrás de nuevo para que inicie Mikel. Apertura hacia la derecha. Pedro por la izquierda. Encarando una vez más ahí el jugador del Guanabix a la 10 Zaragoza. Ponga nuestro capitán Jaime, abre de nuevo la pelota buscando hacia línea de fondo, recupera de nuevo la posición, juega atrás para nuestro portero y sale jugando José Javier, abriendo hacia la parte derecha, se le marchó el balón ahora a Jaime. Saque lateral favorable a la selección francesa. Rassamy llegando a la divisoria, metía la pelota a cancha contraria, recuperaba España. Ahora el desplazamiento en largo lo gana bien ahí en la brega, la falta es clara. Valiente Miguel Lahoz. Y la falta de Duplo. Con el balón en movimiento España. Miguel. Encarando en el uno contra uno, fijando a su defensor, se va hacia el medio, la ayuda defensiva, abriendo hacia la derecha. Jaime jugando el cuero, ahora el balón bombeadito, Pedro en la recepción, se dio la vuelta, pero la pelota que se la queda de nuevo, Jeremy Rassamy. Está viendo en imagen Albert Canillas. Juega Francia. Elliot Kolsky jugando a la izquierda con golpeo. Arriba se marcha desviado Adrien Sirop. Y tuvo la oportunidad. Pintiparada, pierna izquierda. Se le marchó arriba la definición. Al jugador del Torchi. Balón arriba, ahora de nuevo de España. Corte, recupera una vez más Francia. El cuero que viaja hacia la línea de portería. Pelotazo en largo. Y este balón va a favorecer de nuevo a la selección española porque el último en tocar fue ese jugador que veían en pantalla, Adrien Siop. Balón desde atrás, va con todo una vez más, destruyendo el juego David Fernández. Y el balón será para Francia, de nuevo buscando referencia ofensiva en cancha contraria. El autopase para salir de la presión de Elliot Kolsky. Los árbitros que van a sancionar todo contacto con los brazos. Pitan la primera falta de la selección española, la falta de David Fernández. Juega Francia. Buen movimiento de balón, casi el primer toque, recupera de nuevo España, la verticalidad de Gaisca abriendo hacia la derecha, se le quedó atrás ese balón en el intento de control de Pau Ramos. Y es línea de banda de nuevo para España. David Fernández hundiendo ese cuero, buscaba de nuevo a Gaisca.
Portería para Francia. Jeremy Ransamy metiendo el cuero arriba. Ahora apareciendo desde atrás de nuevo Elliot Kolsky. Corta de nuevo España. El balón en largo lo recepciona Ransamy. Juega Francia. Tom Kolsky. Balón en largo. Quería llegar de nuevo por la izquierda. Una vez más por ese balón Luis Hugo Vidó. Vio. Y será banda para España. Mañana a partir de las 6 de la tarde será el segundo encuentro. España-Portugal o Portugal-España. Triangular que también vimos hace unos meses. Disputado en Francia. Y donde España volvió a conseguir un gran resultado. Juega la selección española, el balón en largo. No consigue atraparlo una vez más dentro del rectángulo de juego Gaizka González. Y el balón será para Francia. Anticipando una vez más este balón que viajaba hacia la izquierda, Pau Ramos. Ahí le están viendo al jugador del Barça. Juega Francia. Pisando el cuero, cancha propia. Elliot Kolsky, la individual para avanzar abajo con todo. Sacó la mopa valiente. Bien, Pau Ramos. Y es banda de nuevo para Francia, pero recupera España. Progresando David Fernández. Cierra el paso una vez más. Elliot Kolsky. Juega España. Balón arriba, ahora con complicaciones porque la selección francesa está leyendo muy bien el momento del partido y está buscando la presión a toda cancha, dificultando así la salida de balón del equipo de Albert Canillas. Elliot juega a la izquierda, el esférico que lo maneja de nuevo la selección francesa, buscando la espalda de la zaga. Recupera de nuevo Francia, intentaba avanzar, Callal solo vio, será banda favorable a Francia. Jugador de Lesón que la va a poner en movimiento. Fuera línea de fondo. Bien, atentísimo ahora de nuevo Alberto Herreros. Anticipando y cortando ese balón. Juega Francia, balón al otro lado de la cancha. Se marcha por línea lateral. Servicio desde la banda, por lo tanto, para la selección nacional. José Javier. Apertura a la izquierda. Ahí Fernández hundiendo el cuero. Se da la vuelta y Gaizka aguantando bien la posición de pívot. Ojo al descarga. El golpeo que lo saca bien ahora el cancerbero. Será portería favorable a Francia. Otro disparo más. Que buscó complicar el Oben Raso. Complicando a Jeremy Ransamy. Y el cuero será para Francia. Va con todo. La falta ahora de nuevo en esa zona de la cancha. La provoca Pau Ramos. Está el colegiado dialogando con el jugador del Barça. Y ahí están los protagonistas de verdad. Los aficionados españoles que están apoyando en Portugal, en Vila do Conde. ¡A sus chicos! En esta tarde-noche ya de martes. Evidentemente, ellos también cumplen el sueño de acompañar a sus chicos en esta andadura. El golpeo lejano lo repele bien José Javier. De la banda para Francia. Ya le está lo que se ha dicho en la pista. Estamos muy bien. Y es que sí, España está muy bien. 2-0 está ganando. Ya la recupera Pau Ramos. De nuevo el golpeo. Ajo bien. Ransamy bloqueando. De una forma un tanto ortodoxa, ¿eh? El cancerbero del Olympique de Lyon. Que de momento está respondiendo a esas acometidas españolas. El balón abajo. ¿Será que banda favorable a la selección francesa? Ah, no, portería para banda favorable a España.
Juega España, José Javier, subiendo la pelota, el portero del Pozo Murcia, cuero arriba, la peleaba de nuevo la posición de pívot la selección española, intentaba llegar a Añasco, uno de los goleadores de momento de los primeros 9 minutos de encuentro, cerca de llegar en el Ecuador de la primera mitad, en directo en los canales oficiales de la Real Federación Española de Fútbol, ahora el bloqueo por a la izquierda para la progresión del EPSO, acaba en banda favorable a la selección española. Dándole vuelta a la izquierda. Intentaba tirar el balón a cancha contraria una vez más Añasco. Fuera arriba, ojo la puerta atrás, el disparo. Bien, ahora Ramsamy. Desbaratando la oportunidad del combinado nacional. Ahora la individual, intentaba Ubrick avanzar por ese costado. Le negó la mayor ahora a la selección española. Y será banda. Activando Albert Canillas a sus chicos para que salgan precisamente para dejarle la zona libre a José Javier para que llegue a la divisoria de los dos campos. Ya en cancha contraria. Juega de cara para que reciba Añasco. Tocando a la izquierda la pelota para Miki. Miki que aguanta pisando el círculo central. Ahora la presión de Francia es efectiva, que quiere robar, pero aguanta bien nuestros chicos. Jugando por la izquierda lo hace Ruano. Ruano se va hacia el medio, abre hacia la derecha. Aguanta España que busca el tercero. Balón para Ruano, el disparo arriba. Se marchó desviado. Será saque de esquina para España. Pone movimiento a la selección española. Cuero para que lo recepcione. El golpeo durísimo de nuevo desde lejos de Ruano. Y ahora le toca a Francia. Balón en largo. José Javier segurísimo. Se queda con el balón. Le toca de nuevo al equipo de Canillas. Recuperando desde atrás. Es un mía tuya. Ahora va para Francia. Ojo el mano a mano. Para adentro. Gol de Francia. Gol de Jun Subrik para poner el 2-1 a los 11 minutos, 10 minutos de partido, a 9.51 para el descanso. La transición es perfecta y esta vez en el mano a mano, no perdona. Anota el jugador del Sporting Futsal de Samsung. 2-1 para España. ¡Oh, ojo! Ahora la oportunidad, mano a mano, el golpeo. ¡Gol, gol, 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 gol! De España para poner el tercero en la cuenta de los de Albert Canillas. Ruano apareciendo en cancha contraria y alojando el tercero para el combinado nacional. Perfecto Ruano, el jugador del Gimpi Cartagena para definir con pierna derecha. España 3-9-39 para el descanso. Francia 1. Juega Francia. Avanzando ahora por la derecha, ahora intentaba cortar por el medio, destruye España. Esférico para que lo reciba Miki. Intentaba progresar con ese balón para Ruano, que de momento se erige como el goleador de la tarde-noche. En Vila do Conde, ahí le tienen. Con un doblete. Y con la sensación de decirle a Francia que no le vas a dejar meterse en el partido. José Javier de nuevo avanzando a cancha contraria. Deja de cara, círculo central. Buen movimiento de balón. Ahora el pase es impreciso de Miki. Sacará de portería Francia. Ubrick jugando atrás de nuevo. Sirop recupera España para opción de golpeo. ¡Para adentro! Hat-trick de Ruano desatado, mamma mía, ahora con la pierna izquierda obliga a Francia a parar el partido. 8-46 para el descanso, otra recuperación en cancha contraria. Dos toques, conducción y golpeo, eficacia para España que domina 4-1 este partido y obliga a Francia, obliga a Clément Lerebout a parar este encuentro en el que de momento España ha encontrado la forma de hacer daño a la selección francesa con clave ahora del equipo nacional, con Albert Canillas al frente.
Pues volvemos al juego después del tiempo muerto solicitado por la selección francesa. Después del 4-1 está Mon Barreiro también hablando con Ruano todavía, exprimiéndole un poquito más a nuestro jugador del Gimbi Cartagena. Y el balón que ya lo juega de nuevo la selección española, saliendo de la cueva Pedro. Pedro en la apertura a la derecha, ahí está nuestro capitán Jaime. Campo propio, repartiendo hacia la izquierda. Mikel jugando hacia el costado derecho. Apareciendo de nuevo una vez más Jaime, hundiendo hacia la posición de pívot. Aguanta de espaldas a la portería una vez más en esa zona de la cancha Pedro. Mikel. Circulación de balón, ahora de nuevo en ese 3-1 clarísimo de la selección española, invitando a Francia a buscar la pelota en cancha contraria. De nuevo Mikel, moviendo la pelota para Jaime. Jaime arriba, ahora sí encontrando al pívot. Míralo, a la media vuelta Pedro. Pedro para el golpeo, hunde la pelota adentro. Salvó Ramsamy. Y ahora le toca a Francia. Valiente el guardameta del Olympique. El golpeo fuera. La recoge nuestro cancerbero Javi Bule, que por cierto está diciendo José Javier todo el rato. Y no, es Javi Bule, el guardameta del Manzanares Fútbol Sala, el que está ocupando la portería de la selección española durante estos primeros compases de partido, durante estos 18 minutos, estos 12 minutos que llevamos de juego. Así que anotamos la corrección. Pelota arriba. El cuero para Javi Bule. Manoplazo arriba. Recupera de nuevo Francia. Elliot Kolsky con el cuero. Repartiendo hacia la izquierda. De primeras el balón en diagonal. Toda la ventaja será para España. Sacará de puerta. 7 minutos para llegar al final del primer acto en este encuentro. El primero de los tres que se van a disputar en Viladocón. Del primero de la selección española. Mañana cerrará nuestra competición el partido que nos enfrentará a partir de las 6 de la tarde a los anfitriones, a la selección lusa. Juega España. Desplazamiento en largo, pierna izquierda, buscando la posición de pie, pivota. Ahí está Pedro, hasta línea de fondo, no tenía el apoyo, llegaba por el medio, será… Uy, pues la sensación que era córner. Lo pitan los colegiados. Pillo, estaba ahí Elliot Kolsky, que dijo, bueno, pues si no la pitan, me llevo el balón y le doy salida. Fuera Las Palmas. De ellos, de los nuestros, el golpeo. Interior del área la va a sacar Francia. Saque lateral de nuevo para el combinado español. Jaime. Encarando, fijando de nuevo desde atrás. Jaime abriendo a la izquierda. Mikel. Tenemos la pelota para nuestro capitán. Ahí está. Saliendo de nuevo una vez más el jugador de Pilaristas. Recepcionando la divisoria de los dos campos, ese balón Mikel, balón al interior del área, lo recoge de nuevo Ramsamy. Ya mete la pelota a cancha contraria, juega Francia. Por a la izquierda, bien ahora la presión una vez más de Miguel Laoz. Y el cuero favorecerá de nuevo a Francia. Vio. Elliot Kolsky vio de nuevo buscando a Kolsky. Enorme, metiendo la pierna durísima y sacando esa pelota. Una vez más la hoz. La pone en movimiento Francia, golpeó lejano. Saca bien en esa primera línea, metiendo la pared. Y no hace falta decir cómo va a defender España, porque ya no lo está diciendo Javi Bule. Individual, el golpeo lejano. Vuelve a sacar la España. Construyendo la acción ofensiva, empezando desde atrás. Jaime repartiendo a la izquierda. Mikel, balón que se le queda corto. Recupera Francia, ataca en superioridad. Balón interior del área, para adentro. Muy buena la jugada de Francia para poner el segundo en Viladocón. Anota el gol Duplo. Dorian Duplo, que la verdad recepciona un balón plácido después de una gran jugada del jugador del Montpellier. Termina anotando el segundo tanto para la cuenta francesa. 4-2-5-23 para llegar al final del primer tiempo. De
Tremendo, ¿eh? Apasionante el fútbol sala, 6 goles de momento en tan solo 15 minutos. Pelota arriba, todavía hay gente que reniega de esto. Están locos. Juega la selección francesa. Duplo la ponía arriba, no encontró ningún socio con camiseta blanca. Jugará la selección española. Alberto, el cuero para David Fernández, pelota arriba, vuelve a recuperar Francia, ojo con esos errores, apertura hacia la izquierda, encarando y fijando a Pau Ramos, el golpeo bien Javi Bule. Honduras. Acción que veíamos repetida. Atentísimo el guardameta de Manzanares. Balón al interior del área, vuelve a despejar España. 4:40 para llegar al final del primer tiempo. Ramsamy presiona ahí bien para morder en esa primera línea una vez más. David Fernández. Y va Francia. Ramsamy. Vuelve Francia a repetir esta jugada. 16 minutos después, o 15 minutos después de que le costase el primer tanto del partido, una acción similar desde el otro ala. Juega España. Balón en largo de David Fernández. Anticipaba de nuevo la selección gala, recuperando el cuero y jugando Tom Kolski. Ahí está en el golpeo. Abajo, rastro. Bien, Javi Bule. Metió la pierna para desbaratar la oportunidad de la selección francesa. Otro golpeo más, esta vez desviado. Sacará de puerta España. Bule poniéndose el cuero arriba. Intercepta metiendo la cabeza Duplo Teixeira. El primer goleador de la selección gala. Balón al segundo palo, a punto de llegar la oportunidad de remate de Gaisca. Gaisca González, jugador del 2007 de los pequeños de la convocatoria, que ya milita en las filas del Barça. Va a jugar Francia. Ojo, golpeo bien Javi Bule, metiendo las manos y sacándose cuero. Pelota que la juega Francia de nuevo para el disparo. Pierna derecha. Se marchó desviado ese golpeo de Bourdet. Juega España. Balón arriba. Intercepta una vez más en esa buena presión. Y juega España, balón dentro, el disparo de Gaisca, lo termina sacando el guardameta luso. Vuelve a intentarlo España, balón interior del área, doble cabeceo para sacar ese balón. Banda favorable a España. Ahora la pelota que va a favorecer de nuevo a la selección española. El aspecto de las faltas se quedó todo congelado en los primeros 5 minutos, con 2 faltas para cada equipo. Pero lo que realmente nos interesa es el resultado, que de momento es favorable a la selección española por 4-2. La importancia de una selección en la que a día de hoy hay unos cuantos jugadores que se foguean y siguen disfrutando del fútbol sala en la división de plata de nuestro fútbol sala en la segunda división, la que cada jornada pueden seguir uno de los partidos destacados de la segunda división, también en los canales oficiales de la Real Federación Española de Fútbol. El golpeo se marcha desviado.
sacará de puerta una vez más España. Últimos 150 segundos de partido. Balón para Gaisca. Se daba la vuelta el jugador de Barça. Recuperaba una vez más Francia, saliendo desde atrás con mucha potencia. Atentísimo al corte una vez más. La zaga nacional con David Fernández ahí metiendo la pierna y mandándose el balón a la línea de banda. Prepara una de las últimas baterías de cambios Albert Canillas para esta primera parte. Ubrick, balón al interior, recepcionando el pívot, balón de cara, otra vez para Lepesot, balón para el golpeo, a la madera. Ojo el disparo de Logadam, que se estrelló en la madera, apretando Francia, que busca el tercero. Sirop, atrás para su portero, Ramsamy metiendo arriba, corta España, se quita ahora un poquito la presión porque está apretando la selección lusa, la selección francesa, perdón. Esos golpeos. Iniciando desde cancha propia. Bien en la presión, apretando el balón casi desde el comienzo ahora Adri Rubio. Obligando a uno de los hermanos Kolski a que tengan que jugar de nuevo desde la banda. Ramsamy poniendo el balón arriba, cabecea ahora Miki para poner esa pelota en cancha contraria. Una vez más, ahora era Arañasco y juega Francia. Perfil izquierdo, balón hacia la referencia ofensiva de nuevo Sirop. Intentaba colar el cuero para la aparición, cortando desde la derecha de Logadam. Será balón para España. Ojo, la recepción una vez más, sale Ramsamy tocando el esférico para que juegue Jun Subrik. Ahí le ven en imagen el jugador del Sporting Futsal de Samsung, que ya mueve la pelota desde la banda. Ubrick a punto de cortarlo, leyó yo creo Ruano. Estuvo cerca de robar y correr. Entramos en el último minuto ya casi de juego de la primera parte con el 4-2 favorable a España. El balón de Francia en cortito. Ojo el balón al interior del área. Actúa atentísimo Javi Bulle. Ahora le toca a España. Añasco de nuevo en la individual. Se le hace de noche. Buena la ayuda de dos jugadores franceses. El balón será favorable a quién. A la selección francesa. El balón en largo buscando a Elliot Kolski. Se va a marchar por línea lateral. Sacará España. Pensativo Clément Lerbeux, el seleccionador francés. Viendo cómo su equipo posiblemente ha mejorado mucho después de un arranque dubitativo en el que se encontró con esos dos goles que ahora mismo campan de diferencia. Y donde de momento España lo está gestionando maravillosamente bien. De nuevo desde atrás, 20 segundos. Una de las últimas de la primera parte la quería tener Francia, pero va a ser finalmente banda favorable a España. Veremos cómo puede concluir esta primera parte para la selección sub-19 de Albert Canillas. Balón arriba, quería llegar ese esférico a Ruano. Corta Ramsamy, sale Francia, 15 segundos, van a tener una más. Corta España, banda favorable a la selección francesa. La pena de que Adri Rubio no consiguiese sujetar ese balón dentro del 40-20. Movimiento de balón de Francia. Elliot Kolski jugando para Sirop. De nuevo Kolski, un día al cuero. Son 3 segundos para llegar al final del primer tiempo. Aquí va a morir la primera parte en Vila do Conde.
en el pabellón municipal con este último golpeo de Javi Bulia. Suena la bocina. Descanso en Portugal, descanso en Vila do Conde, con el triunfo de momento de la selección española, que tiene como protagonista ese hombre que veían en pantalla, a Ruano, que de momento se ha elegido posiblemente como el goleador de la noche. Tiempo de descanso en Portugal, España 4, Francia 2. Hacemos un alto en el camino y volvemos para contarle los segundos 20 minutos de este encuentro que están disfrutando en los canales oficiales de la Real Federación Española de Fútbol. Hasta ahora. Saludos de nuevo en los canales oficiales de la Real Federación Española de Fútbol para contarles el segundo tiempo de este primero de los dos encuentros que va a disputar la selección española sub-19, la de Albert Canillas, en Vila do Conde, en este triangular, junto a la selección francesa y a la selección de Portugal. Ya hemos visto durante el tiempo de descanso que hay muchos ojos, entre ellos del staff portugués, que están viendo a sus dos rivales, porque mañana será el encuentro frente a España y el miércoles frente a Francia, mañana a las 6 de la tarde, en ese encuentro que también seguiremos aquí en directo, igual que ya hace unos meses disfrutamos también en esta misma categoría, la categoría sub-19 del triangular en Montaigu, en Francia. Ahí está Añasco, uno de los goleadores del equipo nacional. Estábamos justo en el tiempo de descanso analizando una primera parte vertiginosa del cuadro español. Y en el caso de Ruano son 9 goles en 6 partidos con los que ha anotado en el día de hoy con la selección sub-19. Lleva 4 de 4 con la sub-17, un Ruano, el jugador del Jimbi Cartagena, desatado. Y como decíamos, uno de los más chiquititos, más pequeños de la convocatoria de los sub-19, jugador del 2007. Balón que ya juega Francia, 20 segundos de partido. Y ese cuero que buscaba el interior del área lo cortó perfectamente ahora Adri Rubio. Balón al primer palo, se va a marchar por línea lateral, línea de fondo, perdón. Sacará, por lo tanto, desde la esquina la selección francesa. Viene para jugar de nuevo Bio. Buscaba la pelota al segundo palo. Será de nuevo banda favorable a España, a Francia. En este encuentro que se está disputando en Vila do Conde. Balón atrás, de nuevo para la salida hacia pierna izquierda. Cerró bien España. Esférico al interior del área, recuperando de nuevo el equipo de Canillas. Sale de nuevo Francia, apretando en cancha contraria. Intentaba buscarle las cosquillas ahora el capitán Tonkolski. Será córner favorable a la selección francesa. Ahora sí, con la figura de José Javier Nicolás. Bajó los palos el portero del Aljuzer, el Pozo Murcia, Costa Cálida. Mueve el balón Francia. Tonkolski. Atrás también cambió en la guarida ahora la selección francesa, metiendo en juego a San Piero Vieni, el portero de la Lazio. Y uno de los más mayores de la convocatoria que dirige Clément Lerbeu. Juega España. Pero largo el control de Añasco. Intentaba dejarla muerta en el área francesa. Salió bien ahora Vieni para quedarse con el cuero. Desplazamiento en largo. Buen control en la recuperación ahora de Miki. Intentaba progresar. Otro balón ahora para Miki por el medio. Zona de 10 metros. Opción de golpeo. Pierna derecha. Se la hace de noche. Se le fue por línea de fondo. Sacará de portería Francia. Apretó ahora de nuevo España en la salida de balón de Francia. Y se quedan con ese saque de banda. Favorable a los de Cani. Adri Rubio encarando ahora. Fijaba la posición del capitán francés Tonkolski. José Javier abriendo hacia el ala izquierda. Encarando ahora de nuevo en esta acción ofensiva. De nuevo la selección española abriendo hacia la derecha. Adri Rubio.
Movimiento de balón en cancha propia, saliendo de nuevo para Añasco. Añasco, buena la dualidad, se la va a llevar Añasco en línea de fondo. Tocó bien y córner favorable a España. Calidad ahí en justo dejar pasar la pelotita para que le quede franca en la pierna derecha. Juega España, balón atrás, el golpeo mordido, queda en la frontal, el golpeo fuera. Lo intentó ahora en esta acción Miquel Ángel Soler. Miki. Jugador de Mallorca, Palma Futsal. Mueve el balón Francia, recupera de nuevo España. Ojo el balón en la frontal. Intentaba de nuevo Ruano llegar con potencia para quedarse con ese balón. Juega España. Ahí está Adri Rubio. Uno de los debutantes en esta selección sub-19 de Albert Canillas. El golpeo fuera. La oportunidad de Ruano. Ese disparo con pierna izquierda. Tenía bien tapada su guarida. San Piero Vieni. Juega Francia. Mateo Lepesot jugaba de nuevo por esa zona izquierda. Eliot Kolski que quería llegar. Se prepara la batería de cambios en el cuadro de Albert Canillas cuando hemos superado el minuto 3 de la segunda parte. 16:49 para el descanso, para el final del partido. Cuero arriba, sale valiente Vieni. Sujeta la pelota dentro del 40-20. Y la posesión favorecerá a la selección gala. La Mouché. Cuero para Lepesot. Lepesot orientándose hacia la izquierda. Presiona España. De nuevo, una vez más, Ruano recuperando el cuero. Miki. Adri Rubio. Buen pase por arriba. Buscaba la progresión española en cancha contraria. Corta Francia. Sacará desde línea de portería de nuevo la selección española. Aplaudiendo a Albert Canillas a los suyos. Intentaba progresar ahora por la derecha. Se le apagó la luz. A Miguel Laoz juega de nuevo Francia. Esférico hacia la parte izquierda de la cancha. Llega de nuevo contundente una vez más David Fernández. Jugador del Ciudad de Móstoles. Canchero y valiente en el envite para buscar todos esos esféricos divididos en la primera parte. Lo demostró en varias acciones. Juega España, ojo la presión, intentaba recuperar una vez más al golpeo, la media vuelta se marchó desviado. Este jugador que ven en pantalla, June Subrik. Jugador del Besançon. Albert Canillas explicándole a los suyos lo que quiere en esta fase del partido, que ya viaja por el 5 de la segunda mitad, 15 para la conclusión. La pelota que la va a quedar, la va a proteger Vieni. Y sacará del fondo de nuevo Francia. La Mouché abriendo hacia la parte diestra. Aguanta en cancha propia la selección francesa. Ahora se tiene que quitar de encima. Aparece de nuevo España. Balón a la frontal. Ojo a la dualidad. Mía tuya. Aguanta nuestro capitán. Aparecía de nuevo Jaime. Recupera Francia. Ojo al 2 para 2. Apertura. Bien en esa ayuda defensiva. Sale España. Le toca el 3 para 1 a la selección española. Balón al segundo palo. A la madera. A la madera. La oportunidad de la selección española. A puntito estuvo de clavar el quinto tanto del partido frente a la selección francesa.
Mala entrega ahora de Jaime, se marchó por línea de banda. Sacará la selección francesa problemas físicos para David Fernández. Se está quitando, retirando un vendaje. En la zona de la espinillera. Ya reincorporado. Jugador de 17 años. Ahora en el contacto, los colegiados que van a sancionar. Saque de banda para la selección francesa. Y en imagen muy marrero, ¿no? Pues han sancionado la falta favorable a Francia en esa acción defensiva de David Fernández. Y ahí tienen a la selección portuguesa, los rivales de mañana para la selección española. Combinado con mucho talento y eso que ya ha perdido, o más bien ha dejado volar, algunos de los jugadores que llevaron a Portugal hacia la gloria. Para esa acción de balón parado que terminó en nada. Ya que ya, como saben, la selección portuguesa consiguió la victoria el pasado 10 de septiembre. En esa final del europeo, coronándoles como los mejores de Europa. Selección española con dos títulos, Portugal con uno. Con golpeo ahora, bien metiendo las manos duras una vez más. José Javier, es posiblemente el mejor duelo que podemos ver a día de hoy en categorías inferiores, es España-Portugal. Sin duda, un potencial tremendo en ambas escuadras y, como decimos, se conocen a la perfección. Cuero arriba, juega Francia, que de momento está siendo la invitada a este tipo de triangulares. Y por supuesto, seguro que la experiencia y el aprendizaje para la selección gala es brutal. Enfrentándose, como decimos, a dos selecciones que están trabajando ya desde hace muchos años. No solo en sus primeras espadas, sino también en las categorías base y por lo tanto son la referencia del viejo continente. Juega España, ahora por la derecha. Esconde la pelota una vez más en esa zona de la cancha. La voz juega atrás, Jaime. Apertura hacia la izquierda. Intentaba ahora llevarse ese balón. David Fernández recuperaba a Francia. Jaime en el choque. Banda favorable a la selección española. 13-25 para llegar al final del partido. 4-2 gana España. David Fernández buscaba la referencia ofensiva, recupera una vez más, vio que se queda con el cuero, sale en cortito para Sow. Sow de nuevo vio encarando, Sow que corta y bloquea, recepcionando una vez más Sow. Está el jugador del Bausomelin, pero arriba del guardameta francés. Y será banda para España. Desde atrás, José Javier, ese balón en largo. Será banda favorable. Portería a la selección francesa. Viene. Jugaba arriba de primeros, descargaba Duplo. Recupera de nuevo España la pelota con ese saque lateral. Aguanta ahora la pelota Pau, juega el cuero para Miquel, desplazamiento largo, mete la cabeza Sow, recupera de nuevo España la divisoria de los dos campos, pisó la pelota Miquel, no aguantó la vertical. Otro de los jugadores debutantes en la selección sub-19. Esto es un breve paso por la sub-17 de Mon Barreiro.
Juega Francia. Sou. Recupera una vez más España. Esférico para que juegue Alberto. Intentaba sacar la opción de golpeo. Le cerraron el paso. Y le negaron la progresión. Será banda de nuevo para Francia. Buena recuperación de nuevo Alberto en esa anticipación. Intentaba hundir el cuero para la figura de Pau Ramos. No le llegó el cuero al jugador del Barça. Esférico arriba ahora en el ataque francés. Está pasando poco en esta segunda mitad, en la que hay una imprecisión notable. Tras una gran primera mitad de ambos conjuntos. Ahora se están haciendo mucho más fuertes las defensas. Y quizás el ritmo de partido también fruto del cansancio. Y sabiendo que mañana España vuelve a afrontar otro partido. Acecha el balón al interior del área. No la tocó Elliot Kolsky. Es la portería para España. Después de esa acción que veían repetida. Buena brega ahora en esa zona de la cancha de Gaiska. Y arriba el balón, corta España, recupera una vez más. Viene Pau Ramos conduciendo por el medio, abriendo a la derecha. Gaiska no llegó a conectar. La conexión entre compañeros de equipo no funcionó. Portería para Francia. Tom Kolsky pidiendo la pelota al espacio, apareciendo de nuevo el capitán francés. Viene al cruce, valiente. Una vez más Miquel. Saque de banda para Francia. 11 minutos, 12 segundos para finalizar el partido. Ya juega de nuevo Francia. Viene el mía tuya. Ese disparo que tapona una vez más ahora en labores defensivas Alberto Herreros. El jugador del futsal Villarrobledo. Demostrando que ese nombre y ese apellido siempre irá ligado al deporte. Ya hubo un Alberto Herreros bueno en el baloncesto. El golpeo que lo va a repeler bien José Javier. ¿Por qué no? Firmamos que haya un Alberto Herreros buenísimo en el fútbol sala y que nos lleve a alcanzar la gloria dentro de unos añitos. Obligado Pau Ramos a quitarse esa pelota de encima. Sacará de banda Francia. Cuero atrás. Pues la oportunidad era golosa para la llegada desde atrás de este chaval que ven en pantalla. Delor Adam. Y será balón para España. Pau Ramos metiendo el balón en diagonal. Metió la punterita lo justo para intentar llevarse a Alberto ese cuero. Recupera Francia. Gran ataque en superioridad. Es un 3 para 2. Hay que defender. Enorme. Bien aguantando la posición y España correr para el otro lado. Pau Ramos al espacio, segundo palo, abajo, bien y corta. Y ahora aquí no hay freno de un lado para otro. Se viene Francia, de nuevo la oportunidad. Elliot Kolsky corta de nuevo España. Iniciando y ahora es el propio Albert Canillas el que levanta los brazos y le dice a sus pupilos: tranquilidad, vamos a trabajar. Pisaba Gaiska, corta Francia, de nuevo el cuero para que juegue José Javier. Raseando para Alberto, preparando de nuevo otra tirada de cambios. Albert Canillas. Nuevo el cuero de francés, el golpeo. Abajo, corta bien Alberto. Entre Alberto y José Javier salvan. De indicaciones a los suyos. Ojo el golpeo, pierna izquierda. Se va a marchar por línea de banda. Saque lateral para la selección española. Aguantaba ahora bien en esa zona Carruano. Cayó al suelo. La falta del capitán Tom Kolsky. La sancionan los colegiados. Y será balón para España. Adri Rubio, el golpeo lejano, pierna derecha de Ruano. Sabedor de que está on fire
Ahí le veían en pantalla. Jugador del Jimbi Cartagena. Otro de los talentos que quedarán ahí y que tendrá su oportunidad seguro con un técnico que nadie va a descubrir a estas alturas. Ojo, la falta ahora sobre Ruano. Amarilla clarísima, incontestable para Tomkolski sobre el jugador del cuadro melonero, el Jimbi Cartagena. Feísima la entrada abajo. El que quizás tenía difícil Tomkolski poder pelear por ese balón. Se levanta Ruano sin mayores problemas y, como decíamos, duda. Que no es sospechoso de dar oportunidades a los talentos emergentes. Ya lo hizo en esa etapa larguísima en el Pozo Murcia. Y se está demostrando también en el Jimbi Cartagena. Y seguro tendrá su oportunidad. Viene España para el golpeo. Jugada ensayada, Pau Ramos, el disparo arriba. Sacará de puerta Francia, superado ya el Ecuador de la segunda parte. 9 minutos. Para la finalización del partido. Recupera de nuevo España. Ruano en la individual. Se está gustando. El agarrón es claro. No lo sancionan los colegiados. Y provocan precisamente eso. Que Ruano no termine de entender por qué a él le están haciendo las faltas. Y no se las pitan. Juega Francia. San Piero Vieni. Muerde España, que quiere apretar y robar el cuero. Abajo con todo. Viene la ayuda defensiva Adri Rubio. Saca el esférico de nuevo para que recepcione Ruano. La deja de pisadita. Recupera Francia. Viene para recuperar y tocar una vez más Añasco. Añasco, el balón hacia la derecha. Adri Rubio. Añasco. De nuevo atrás. España jugando a las cuatro esquinas. No le quema el balón. El tiempo corre. Y veremos a ver cuál es la propuesta de Francia para el tramo final de partido. No consigue sujetar Tomkolski la pelota dentro del rectángulo de juego. Y el balón será de nuevo para que lo juegue España. José Javier. Va a sacar Francia este balón. No desde línea de portería. Cuero largo. Viete bien ahora para proteger el balón. Una vez más, Miki. Y José Javier ya dispone de ese esférico largo. Adri Rubio encara el intento individual. Recupera de nuevo Francia. El balón que va a ser para la selección francesa. 7 minutos 42 segundos para la finalización. Sale España. Conducción de nuevo. Dañasco se escora el golpeo. Abajo viene y corta. Y saca el balón de nuevo la selección francesa. Recuperando España el balón. José Javier jugaba hacia la izquierda. Es Miki. Intentaba avanzar. Se complica la ayuda defensiva de dos jugadores franceses. Adri Rubio recupera Francia, abajo con todo. Ahora la falta es clara. Veremos si con amarilla o no para Miki. Se queda sin amonestación. El jugador de Mallorca, Palma Futsal. Ya fue duro abajo. Va Francia hacia un balón parado. Balón en movimiento, cuero hacia la izquierda. El disparo se le quedó algo atrás. Ese balón no pudo golpear la Mouché. Y taponó bien España el intento del jugador del Toulon Élite Futsal. Viene Francia de nuevo. La Mouché jugando hacia la derecha. Viene la brega para terminar llevándose balón. Va abajo con todo. Recupera bien España. Baleaba otra vez Sirop, el golpeo lo corta España, banda favorable a Francia. Tranquilidad constante en lo que está pidiendo Albert Canillas a los suyos.
Sigue manteniendo la renta de ventaja. Arriba de Francia. Aguantando. En cancha propia, abriendo a la diestra. Viene, se la tiene que quitar de encima. La cesión era clara, pero el balón iba a portería. Complicaciones. Se toca atrás hacia su portero. Y España que va a disponer de esa acción desde la frontal del área. Para intentar hacer daño en esta acción a balón parado. Falta indirecta, la pone en juego, gol, golpeo. Gol, 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 gol. Pero qué festín ruano, chico, desatado el quinto de España. Marca otro más ruano, esta vez batiendo por abajo viene. No falla su cita con el gol. España 5, Francia 2. Pues con esto España pone una losa, cuarto gol de Dani Martínez, de Ruano. Que le sirve para alojar su noveno tanto en 7 partidos con la selección sub-19. La hoz. Juega España. Pisadita de nuevo, llegando Jaime. La pone atrás. De nuevo la hoz. Gol, 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 gol. De David Fernández para España. Llegando bien y pescando ese balón en el interior del área. Dedicatoria del jugador del Ciudad de Móstoles. Carterista le robó la pelota por detrás. Y alojó el sexto español en Vila do Conde. A 5.36 para la conclusión. España 6, Francia 2. Sale Francia. Recuperando una vez más España. Quiere el séptimo desatado. No va a llegar al segundo palo. Levantó bien los brazos. Agradeciéndole esta acción. Y lo que vamos a ver es como Clément Le Rebou para el partido. Tiempo muerto en pista. Para sacar alguna conclusión de lo que se ha visto en estos últimos minutos, mientras el cónclave español. Y aprovechamos, si les parece, para repasar lo que se va a venir este fin de semana en la máxima competición nacional de fútbol sala, con esa primera división que ya encara la recta final antes de la Copa de España, que se va a vivir y se va a disfrutar en Cartagena. Y es que tenemos 8 partidos de infarto, 3 el viernes, el resto es en la jornada de sábado, con los enfrentamientos entre Jimmy Cartagena y Rivera Navarra, Osasuna Magnaja en Paraíso Interior, el duelo de los cuartos de final de la Copa del Rey, ahora viaja a Itasuna, esta vez en Liga, y el Movistar Inter frente a Industria Santa Coloma. Luego para el sábado, Real Betis, que eso es el Hidalgo Manzanares, a las 4 de la tarde, Servigroup Peñíscola, Noia Portus Apostoli, a las 6 también el Viñalbal y Valdepeñas Family Casa Altira, misma hora para el Barça, el Pozo Murcia, Costa Calidad, uno de los grandes partidos que podrán seguir en directo en Teledeporte. Y ya a las 8 cierra la jornada el Córdoba Patrimonio de la Humanidad Mallorca Palma Futsal. Todos los partidos los podrán seguir en FEFTV. Juega Francia. 6-2 en el Luminoso. España que va a cerrar así su primer partido en este triangular que mañana nos citará a las 6 de la tarde en el encuentro frente a Portugal. Abajo bien ahora José Javier, atentísimo. Golpeo arriba que se marcha desviado.
Saca España. Jaime. Esférico arriba. Intercepta una vez más Francia. Va con todo ahora de nuevo para intentar robar la hoz. Lo hace Jaime. Pedro. Pisando providencial para jugar de nuevo con la hoz. Francia apretando y de qué manera este control de España en el parqué. La Mouché ahora metiendo la pierna. Va a poner el balón en movimiento España. El esférico atrás, golpeo. Otro más lejano de David Fernández. Juega España. Arriba el cuero de la hoz. Se va a ir por línea de fondo. Y la posesión será para Francia. 4-21 para llegar al final del partido. Jugada el primer toque de Francia. Ahora viene en la carrera José Javier, atentísimo. Embaratando la oportunidad el guardameta del Pozo Murcia. Y juega de nuevo la selección gala. País, el de Francia, que va a afrontar un reto tremendo ahora, tan solo unos meses con los Juegos Olímpicos. Envidia sana al ver cómo París será el epicentro durante 15 días del deporte mundial y donde, ¿por qué no?, algún día podremos volver al fútbol sala, participar y disfrutar de unos Juegos Olímpicos. Sacará de portería Francia. Jugando su capitán, abriendo Tom Kolski, ahora recepcionando de nuevo el 2 francés. Buscaba la divisoria de los dos campos. Salón que se perdió por línea de banda. Jugará de nuevo España. Bien, Pedro, media vuelta, la pone atrás. Intentó ahora una vez más Pedro Altaba, el jugador del Sala 10 Zaragoza. Uno de los chavales que están debutando en esta convocatoria con Albert Canillas. Dejando detallitos de lo que puedo ofrecer y aportar a este combinado. Bueno, para España, ojo la pisada, el golpeo. Abajo, durísimo una vez más ahora de la hoz. El cuero entre sus piernas, bien y... A Gaisca González. Mueve Francia. Diu. Jugaba a la izquierda la pelota para Kolski. Diu de nuevo por la izquierda. Intentando progresar en esa zona de la cancha. El jugador de Mia Futsal. Recupera España. ¡Uy, tremendo el detalle del Icates en pisadita! Disfrutó ni de qué manera en esa acción Miquel González. Una gran oportunidad para haber alojado el séptimo español. Miquel rasquea atrás, disparo pierna izquierda, despeja bien y... Saque de banda para España, 2:34 para el final del partido. Recuperaba España, aparece de nuevo Francia. Últimos coletazos de este partido. Bien España de nuevo, el golpeo lejano. Corta Francia. Otra posición más, 100 metros, golpeo. Gol, 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 gol. De Alberto Herreros para poner su primer gol en el debut con la selección española. La jugada clásica con la pisadita del pívot para llegar a Alberto y marca el primer tanto el jugador de Futsal Villarrobledo. Y yo creo que entre la expedición de aficionados españoles hay alguna madre orgullosa
que se ha levantado y ha celebrado el gol de un debutante con la selección española. 7-2 en este partido en Vila do Conde. Mañana a partir de las 6, otra más para España. Recuperaba Francia desde atrás, sanciona a los colegiados la falta previa porque entienden que no había ley de la ventaja. España, el golpeo otra vez por encima del marco. A Francia, pisa el cuero. Y en el disparo, una vez más, de Tomkolski, cerró bien España con la figura de Gaisca. Tuvimos 90 segundos. Vio. Presionó Pau Ramos. Juega Francia. De nuevo la oportunidad para Bio. Pisaba el área. Apareció bien José Javier. Y ahora España a correr hacia el otro lado. Pau Ramos. Gaisca de cara. Vaya pase milimétrico. De francotirador con la mirilla puesta buscando al compañero que aparecía en el área contraria. Juega España, el disparo tremendo, virulento. Ahora pierna derecha. Resonaron las campanas del pabellón municipal Vila do Conde. Ese zurriagazo de Miquel González. Juega Francia. Recupera España, balón en diagonal, vuelve a aparecer para interceptarle Pessot. Sale de nuevo el combinado francés. Saque lateral para España. ¿Qué ha acontecido? Clément Lerebout. Brazos cruzados para Albert Canillas Cani. Ambos técnicos jovencísimos, ¿eh? ¡Por España! Mañana, a partir de las 6 de la tarde, ya lo saben, van a tener una cita con los canales oficiales de la Real Federación Española de Fútbol, donde vamos a disfrutar del duelo entre los duelos del España-Portugal en este triangular amistoso, pero que ya va cogiendo otro tipo de tintes para ver la disputa y el disfrute de varios partidos entre grandes selecciones. Ahora la media vuelta la intentó Gaisca y con esto y el grito de los aficionados españoles vamos a cerrar un encuentro que nos ha traído hasta las 11 de la noche. Despeje largo, suena la bocina, se acabó el partido. Victoria española por 7-2 frente a la selección francesa en el primero de los dos encuentros en tierras lusas que va a disputar la selección española de Albert Canillas, con los 4 tantos de Ruano, el tanto de Añasco y también la participación de David Fernández. España consigue una victoria importantísima frente a la selección francesa para seguir demostrando que están al máximo nivel. Es todo por hoy. Cerramos este encuentro con la victoria española por 7-2 frente a Francia. Mañana, a partir de las 6, les esperamos para disfrutar del Portugal-España en este mismo escenario y aquí, en su casa, los canales oficiales de la Real Federación Española de Fútbol. Sean buenos y hasta mañana. Adiós.